Va avanzando la soldadera. 12 polines, están bien baratos aquí en Fucofiasa. Barrote atravesado de lado a lado, de aquel lado y otro de este lado. Se den una idea del espacio que va a haber. Esto sí ocuparon. Ahí tienen 1 metro más de cada lado. Todo esto va a ser recámara. Y del parque aquel, pues se va a ver muy bonito también porque voy a dejar una terraza para allá. Con ese refuerzo, el de la pared de aquel lado, este va hasta sentado aquí y hasta este lado, mira. ¿Cuánto es en 15 polines a 500 pesos cada uno? Aquí anda mi hijo conmigo. Va avanzando la soldadera. Ahorita voy a soldar ese polín de 6 metros doble, que ya no necesita alargarse más. Estos sí ocuparon. Ahí tienen 1 metro más de cada lado para completar los 7 metros. Como pueden ver, pues ya están soldados, están fijos y están asentados en esos dos. Entonces, eso ya va a quedar con ese refuerzo, el de la pared de aquel lado. Este va hasta sentado aquí y hasta este lado. Mira, esta pared va a subir un poco más y van a quedar asentados en la pared. Lo mismo que se ve aquí, lo vamos a ir haciendo con una y otra vez para que se vaya pues viendo de la misma manera y refuerce con pelín todo el techo de esta casa. Entonces, pues he estado soldando los polines en cacheteados en doble para que agarren un poquito más de fuerza. Y pues la estructura de la escalera también ya me ayudó bastante a saber hasta dónde van los polines. Ahorita lo único que les puedo decir es que pues soldarlos aquí abajo y subirlos ha sido un reto, ya que se ponen bien pesados, pero pues es parte del show. Ahí les voy mostrando, amigos. Nada más quería mostrarles el avance y lo que se vaya haciendo lo van a ir viendo a lo largo del video. Esta máquina me ha dado muchísima ayuda. Está muy manualita. No batallo tanto. Vamos a ponernos los guantes. Bueno, carnales, pues ya compré un poco más de fierro. 12 polines. Están bien baratos aquí en Fucofiasa. Y pues vamos a seguir poniéndole. Estaban en oferta, pero compré 12 y yo creo que voy a ir por otra feria para comprar otros 12. Porque en la ferretería valen 650 cada uno y aquí valen 503 pesos cada uno. 150 pesos menos cada uno. No la chingues, güey. Por eso le busco a la. Ah, órale, gracias. ¿Ya le entregaste la hojita a Kercho? Sí, le entregué la. No sé, era una nada más. Sí. Le entregué una. Gracias. Dale. Entonces, como que aquí ponen cosas en descuento por mes y pues sale mucho más barato. Aparte que aquí se especializan en comprar en fierro. No, hombre, fui a la ferretería y dije, si valen 600 pesos, está bien. Pero cuando me dijeron 650, dije, no, pues 50 pesos ya valen la ida hasta acá, que no está tan lejos de mi casa, por cierto. Y como necesito bastantes, de hecho no iba a venir hoy por 12 polines, iba a venir por uno. Pero sí ocupo más. De una vez voy a comprar los que voy a necesitar para techar, no nomás para hacer la losa. Acuérdense que en 12 polines me ahorré 150 por polín, como 1800 pesos, carnales, me ahorré al comprar esos 12 polines.
Ahí nomás les digo, para que busquen precio. Vámonos, que aquí asustan. Chao, chao, chao. Qué rollo, mi gente, pues ando tratando de emparejar unas paredes aquí en el segundo piso para continuar poniendo el polín, pero pues se presenta el problema de que estoy en el área de la escalera, por lo cual estoy solucionándola de esta manera. Como ya tengo la escalera con doble pared, pues para no poner un andamio desde abajo, estoy poniendo un barrote atravesado de lado a lado de aquel lado y otro de este lado, y luego ya las formas, pero las estoy amacizando con alambre recocido porque las formas tienden a ser muy resbalosas, y más en aquella área donde está forma con forma, o sea, fierro con fierro, pues todavía es un poco más. Si te subes arriba de ellos, pues corres peligro de caerte. Entonces, miren, así se ve. Ya resolví un poquito el tema de la altura aquí. Hay que subirle unas dos hileras más de bloc, que viene siendo a esa altura del polín, para posteriormente darle un coladito a las formas. Aquí se me hizo que estaba un poco flojo el barrote y le puse esta escalera de refuerzo. Ahí le voy a poner alambre y ya la tengo apuntalada de abajo hasta arriba. La seguridad es primero. Acuérdense que una caída de un segundo piso te puedes hasta morir. ¿Cuántos maestros no se han muerto por estar jugándole al verguillas con el tema de la seguridad? La seguridad es primero. Y después, ya lo que andamos haciendo queda bien hecho y pues no te pasa nada. Mira, de aquel lado se le va a aumentar, así como de esa altura, y de este lado también. Aquí es un poco menos, mira. Es darle la altura pertinente y ahogar los polines en cemento. Básicamente el jale que se tiene que hacer es que llegue el polín y asiente como aquí, mira. Así. Bueno, pues ahí se los muestro. Bueno, mis amigos, pues quiero mostrarles lo que va del avance de los polines. Este trabajo pues se ha hecho poco a poquito, ya que el soldar pues se lleva su tiempo. Como pueden observar, pues ya tengo varios polines, para ser más exactos, 2, 4, 6, 7 polines puestos de doble, y los cuales pues ya los tengo soldando los próximos que voy a poner, porque así como se ve esta parte donde voy a hacer mi cuarto, se tiene que ver esta parte porque también forma de parte de mi cuarto. Este cielo pues se va a cubrir de polines, pero se los quiero mostrar por la parte de arriba para que se den una idea del espacio que va a haber. Chéquense. Aquí, pues, para ser muy precisos, todo esto va a ser recámara. Pero la división es la escalera de aquel lado, baño en esta área. Y para este lado va a haber una cama, una terracita por aquel lado y un espacio como para poner una sala. Entonces, como puedes ver, pues lo que estamos haciendo es aprovechar el tercer piso para hacer un cuarto. El techo simplemente lo voy a hacer un poquito más alto de lo que ya lo tengo acá atrás. Con eso estamos dando un espacio muy grande a este pequeño terreno, porque ya estamos ocupando tres veces el espacio que compramos. Miren, haz de cuenta que en esa parte va a haber unas ventanas que se van a ver muy bonitas para aquel lado de la ciudad, y para el lado del centro
Y del parque aquel, pues se va a ver muy bonito también porque voy a dejar una terraza para allá. Entonces, ¿cómo la ven? Ahí va la soldada. Cabe mencionar que pues estamos aprendiendo, pero me está quedando muy macizo. A pesar de que mis cacahuates pues no son lo más estético que se vea, queda muy bien acordonadito el polín. Pues continuamos con el área de la terraza. Bueno, camaradas, otra vueltecita confiada. Como recordarán, estuve comprando polines aquí en esta distribuidora de fierro y acero Cofiasa, la cual tiene los polines en descuento este mes de mayo. Entonces, de 600 los bajaron a 500, 100 pesos menos por cada polín. Y estoy aprovechando esa promoción para poner los polines que me faltan en la casa. Voy a comprar 15 polines ahorita. La semana pasada compré 12. Entonces, ustedes que saben de matemáticas, ¿cuánto es en 15 polines a 500 pesos cada uno? Vamos a checar si nos alcanza aquí este rollo. Pues cada 500 pesos son un polín. Vamos a ver, aquí con los puros de 500 para no dar tanto cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Con esos 15 billetillos los vamos a cambiar por fierro. Y esto lo dejamos para el chivo de la semana. Bueno, pues vamos a darle que el fierro barato se vende como pan caliente. ¿Qué rollo, mi gente? Ando lavando mi camioneta, ya que se llevó la temporada de calor, la cual pues se genera mucho polvo aquí donde yo vivo, porque ando por las terracerías y lo utilizo para vender. Hay dos cuestiones con el tema de las camionetas y que cuando ando en las colonias pues tengo abiertas las ventanas, ya que está fallando mi aire acondicionado. Entonces levanto polvo de las terracerías y poco a poquito a las carpetas de abajo, las alfombras de la camioneta, se le va formando una capa de polvo que me genera alergia. Estoy viendo que está muy lleno el autolavado, pero pues lo que más me interesa es darle una aspirada para poderle pasar un trapo húmedo y una lavada por fuera. Aquí anda mi hijo conmigo. Sí, está bien polvosa, mijo, la camioneta, ¿cómo la vio por ahorita por fuera? Sí, está bien polvosa, le hice así y así se veía la diferencia, sí, se veía que se marcaba la raya ya y todo, cuando le hacía así. Y luego sí, necesito una lavada también por dentro, porque por dentro también está polvosa. Sí. Por afuera y De por hecho, dentro. pues aquí pueden apreciar, mira. Esto hacías. Sí. No manches. Ahorita la Entonces. vamos a dejar bien limpiecita, mijo, mire. Ahí nomás para que la gente sepa que le damos una lavadita seguido. Mira cómo está. Una aspirada se ocupa, Una aspirada. Ahora, gracias a mi rey por ayudarme. Sale de nada y suscríbanse. Es todo. Nomás que hay fila.